Les doy la bienvenida a este su programa Lugares, un espacio televisivo y digital que busca llevarte a recorrer el municipio de Sonsón y también sus municipios cercanos. Hoy viajamos a la vereda El Río Arriba, una vereda que es cercana y familiar para muchos, esporádica para otros, pero que muchos nos hemos encontrado allí con familiares y amigos para compartir. Les cuento que este espacio tiene bastantes lugares de interés, queda muy cerca y que además tiene atractivos turísticos, educativos y recreativos que te pueden interesar. Bienvenidos. ¿Pero cómo vamos a llegar al Río Arriba? Pues es muy sencillo. Yo lo hice caminando. Hice el recorrido caminando, pero ustedes también pueden hacerlo tal vez en bicicleta, te puedes ir en mototaxi, en taxi, tal vez en chivero o en las rutas que viajan hacia Nariño o Arequipa. El promedio del pasaje es de 2.000 pesos, pero si deseas ir más cómodo, tal vez en taxi o en mototaxi, promedia entre 6.000 y 8.000. La caminata, que es muy amena, la puedes hacer quizás en la tarde. Bajando la tarde, los colores de las montañas y el cielo contrastan muy bien también con el páramo. Puedes llegar más o menos en mototaxi o transporte público en 10-15 minutos y allí tienes varias cositas por hacer. Te voy a contar primero toda la historia de esta hermosa vereda y qué podemos encontrar allí y también qué podemos hacer. La vereda El Río Arriba está situada a 3.2 kilómetros de la cabecera municipal de Sonsón. Ha sido escenario de diferentes hechos relevantes para la historia reciente del municipio. Fue corredor vial hasta los años 30, paso obligado para los viajeros que se dirigían al interior del país antes de la construcción de la autopista Medellín-Bogotá. En la actualidad es la carretera que conduce a los municipios de Argelia y Nariño, a otras veredas como San Francisco y Chaverras y al ecosistema de transición páramo de Sonsón. Desde hace más de 50 años es un lugar muy turístico en la región, por su cercanía a la zona páramo, su oferta gastronómica tradicional, el peregrinaje religioso y porque allí está situada la Pinera. Un sitio para la recreación y el esparcimiento, el cual visitaremos en otro momento.
Desde el 2006, allí está ubicada la sede de la Universidad de Antioquia, lugar donde se ha gestado el conocimiento y se han logrado graduar varias cohortes de estudiantes en programas como Derecho, Psicología y Gestión Cultural. Allí también está situada la planta de sacrificio del municipio, la cual ha estado en la vereda desde 1968, propiciando ferias ganaderas y negocios campesinos. La Capilla Corazón de Jesús es un emblema de los esfuerzos conjuntos de la comunidad. Inició su construcción en 1983, culminando en 1995. Efraín Osorio junto a su familia contribuyeron de forma sustancial al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la vereda del Río Arriba. La escuela, por ejemplo, hace parte de una de las obras construidas en esos tiempos donde hacían parte de la Junta de Acción Comunal. Hablamos con él y él nos hace una retrospectiva y una visión de lo que es para él hoy esta vereda. Bueno, le doy la bienvenida a Efraín Osorio. Él es un sonsoneño que no se encuentra radicado en este momento en el municipio, pero que vivió su niñez y su juventud precisamente en el Río Arriba, ese lugar del cual les estamos hablando hoy. Efraín, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Luisa, muchas gracias. Estoy bien de salud, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, Efraín, entremos en materia y hablemos un poco de esa historia de este lugar tan emblemático del municipio. Tú que ya conoces bastante el territorio, que has creado una novela a partir de este lugar, háblanos un poco de la historia del Río Arriba. A ver, Luisa, sí, Río Arriba es actualmente y siempre ha sido una vereda de gente alegre, gente muy trabajadora, gente honesta, que en aquel tiempo de mi infancia y juventud, pues, había una acción comunal en la cual se programaban deportes, se hacían distintos eventos como eran los festivales para recaudar fondos con carreras de caballo, con carreras de ciclismo, con atletismo. En fin, ese Río Arriba de entonces era una tierra mágica, hermosa, llena de montañas, llena de ríos, llena de naturaleza, de aves, en fin, de muchas cosas que vivimos en la juventud. A ver, Río Arriba, básicamente en cuanto a cultivos, era una tierra donde abundaba el maíz, la papa y el frijol. Hoy por hoy casi están desaparecidos. La vereda ha cambiado totalmente sus cultivos. Ya hoy por hoy no se ve sino de pronto aguacate, gulupa, flores, granadilla. O sea, totalmente los cultivos tradicionales que eran los que habían en aquella época, como le repito, maíz, frijol y papa, ya casi no se ve. Pero Río Arriba, en otros aspectos, ha avanzado mucho. Río Arriba tiene hoy por hoy una sede de la Universidad de Antioquia, tiene la feria de ganados, tiene un matadero municipal, la parte de restaurantes ha crecido, los bares para diversión también. Tiene canchas de fútbol, tiene canchas de básquetbol. O sea, Río Arriba es un sitio turístico y no cambiará, porque cualquier persona nativa de Sonsón lo primero que hace en los días que llega a pasar vacaciones es bajar al Río Arriba y bajar a comer sus platos favoritos y a bañarse en los ríos, en fin, a jugar, a divertirse. Río Arriba es un sitio turístico por excelencia, que siempre lo ha sido. ¿Y qué crees que de pronto haya cambiado en cuanto a ese tema turístico de lo que era antes y lo que es ahora? Uno mira el pasado con mucho romanticismo, pero tú que de pronto estuviste en esa época, ¿qué tanto ha cambiado el Río Arriba en términos turísticos? Yo creo que la afluencia de público hacia todo lo que te digo, a restaurantes y a baños y todas esas cosas, ha aumentado, porque es que Río Arriba, hablando de todo, la vía que primero era una vía destapada, una vía en piedra, ya está pavimentada, pues tiene algunos rotos y algunas deficiencias, pero Río Arriba ya mejoró en ese aspecto.
y usted puede arrancar tranquilamente para Ribarriba en bicicleta, inclusive que hasta, pienso que hasta en patines. O sea, en ese aspecto Ribarriba ha mejorado mucho en la cuestión de servicios, de carreteables y transporte, que por ahí pasa mucho vehículo que va para el municipio de Nariño, o sea, transporte a toda hora. Eso ha mejorado. Anteriormente, en mi época, bajaban los carros que bajaban del pueblo nada más y se devolvían. Ya hay transporte a toda hora hasta de la noche. Entonces, en ese aspecto hay una gran afluencia de gente y el turismo pues tiende a mejorar. Efren, en cuanto al tema de la novela, que quisiéramos recomendarle la novela a nuestros televidentes, hablemos un poco de esa perspectiva de La Vereda y qué papel juega en la novela. La novela como tal es algo que me inspiré propiamente en aquellos primeros años de mi vida, que fueron quizás aquellos 21 primeros años, porque después me pasé a estudiar a Medellín. Es una etapa y se sucede casi todo en La Vereda, ¿cierto? Ahí hay de todo, ahí hay cuestiones de o sea, Daniel, que es el personaje, el actor principal en la novela, maneja lo que es las pescas, la cacería, el deporte. Todo sucede en ese escenario que es río arriba. Y ahí se programan las subidas a los grandes morros que rodean al río arriba. Y además tiene un componente que no deja de estar presente en casi toda novela, de tipo casi romántico, que es el amor por una muchacha también del río arriba, que tiene que luchar contra los padres, que tiene que luchar él contra la adversidad, que es, digamos, la madre de Isabel, pero que al fin se unen y quieren pasar sus últimos años en esa vereda. Bueno, Efren, para terminar, una invitación muy especial a la gente a que visite el río arriba, que lo cuide también, que lo visite y que se enamore de ese espacio el cual te vio crecer. Sí, excelente. Yo invitaría a pocos que quedan en Sonsón que no han visitado el río arriba, pero la gente que no lo conoce, uy, no, es que ir a Sonsón y no visitar el río arriba se queda uno, es decir, Sonsón no lo conoció como debía de ser. O sea, la invitación es que vaya al río arriba y que si le gusta la buena comida, allá hay buena comida, si le gusta tomarse los traguitos, allá hay donde, si le gusta bañarse, hay donde, si le gusta hacer una caminata ecológica, hay donde hacerla, hay guías, allá te ayudan. Alberto Incapié, vuelvo y lo digo, es una persona que te invita y te sube por San Francisco, por La Paloma, por todas esas otras veredas que rodean ese vallecito hermoso que es nuestro río arriba. O sea, invitación a que vayan a río arriba, que pasen un día de esparcimiento sabroso y que estén con la comunidad, que la comunidad es muy alegre y somos buena gente. La gente nacida allá, pues nos creemos muy buena gente y yo creo que así es. Así es. Muchísimas gracias, Efren, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, esperamos tu pronta visita por acá, por Sonsón, nuevamente. Seguramente en septiembre nos veremos por allá, Luisa. Yo te agradezco mucho este espacio tan oportuno y te agradezco mucho por todo esto que haces por el río arriba. Gracias, Efren. Bueno, Luis. Pero ¿qué hacer en el río arriba?
Allí podemos hacer bastantes cosas, como hacer deporte, compartir con familia y amigos, departir en torno a una cervecita o qué tal una picada. Yo los invito a conocer esta hermosa vereda y a no perderse de hacer el recorrido. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Lugares. Yo los invito a seguirnos en Instagram como Lugares Sonson TV para que conversemos y me cuenten sus experiencias recorriendo nuestro territorio. Gracias nuevamente por quedarse y nos vemos en una próxima edición. ¡Chao! En el próximo capítulo de Lugares...